Esperamos un momento la entrada de los galardonados. Los invitamos a que tomen asiento. Damas y caballeros, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a la entrega del Premio Nacional de la Juventud 2014. En representación presidencial, preside esta entrega de premios el licenciado Emilio Chuaifet Chemor, secretario de Educación Pública. Le acompañan la maestra Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social. La ciudadana Fernanda Ruiz Aguilar. La ciudadana Elizabeth Judith Vázquez Pérez. El maestro José Manuel Romero Coello, director general del Instituto Mexicano de la Juventud y vicepresidente del Consejo de Premiación. La contadora pública, Nubia Mayorga Delgado, directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. La senadora Lilia Guadalupe Morodio Reza, secretaria de la Comisión de Juventud y Deporte en la Cámara de Senadores. El diputado José Luis Oliveros Usabiaga, presidente de la Comisión de Juventud en la Cámara de Diputados. Y el ciudadano Rigoberto Dávalos Valdés. Invitamos al maestro José Manuel Romero Coello, director general del Instituto Mexicano de la Juventud y vicepresidente del Consejo de Premiación, haga uso de la palabra.
Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Saludo con muchísimo gusto la presencia del señor secretario Emilio Choefet Chemor, secretario de Educación y representante personal del señor presidente Enrique Peña Nieto. Muchas gracias, señor secretario, por acompañarnos, por estar aquí y por demostrar el compromiso del Gobierno de México con los jóvenes de este país. Muchas gracias. Agradezco también la presencia de la maestra Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social, de los honorables miembros del Presidium, que ya fueron presentados, de los galardonados que el día de hoy reciben este Premio Nacional de la Juventud, de los invitados especiales, servidores del Gobierno de la República, familiares de las y los galardonados, a los representantes de los medios de comunicación, también muchas gracias por acompañarnos, directores de las diferentes instancias estatales de juventud, a todas y a todos ustedes, bienvenidos. Hoy por hoy, la juventud mexicana y todo el país vivimos acontecimientos que no se habían visto en décadas. Los jóvenes no se conforman con observar y criticar. Hoy toman acciones en las universidades, en las calles, en las plazas públicas. La juventud mexicana se manifiesta, protesta y se solidariza, igual que todos nosotros, por causas justas, por todo aquello que duele, que indigna. Las y los jóvenes alzan su voz y exigen con derecho mejores condiciones de vida. Exigen un México justo, un México en paz, mejores escuelas, empleos, incentivos y oportunidades que impulsen su creatividad, talento e inteligencia. El compromiso de la juventud es con ese México que emociona, con ese México que hoy se está moviendo. El México justo no es una aspiración, es un México necesario. Y somos los jóvenes quienes tenemos la ineludible responsabilidad de construirlo. Señor secretario Emilio Choefet, hace un año el señor presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, nos instruyó a continuar y concluir la consulta nacional juvenil. Miles de jóvenes de todos los estados, en un ejercicio abierto, franco y democrático, nos indicaron cuáles eran las necesidades, qué querían del gobierno y qué pensaban que pudiéramos hacer para colaborar de la mano con ellos. Sus voces no solo fueron escuchadas, están plasmadas en el Programa Nacional de la Juventud. El INJUVE articula las políticas públicas de juventud que inciden en la vida de los jóvenes. Hoy, por primera vez, el Gobierno de la República crea un programa de vivienda para jóvenes. En toda la historia de este país, nunca se había visto que un gobierno impulsara la obtención de vivienda para los jóvenes menores de 29 años. Hoy, estudiantes de universidades públicas están realizando estancias de formación en el extranjero dentro del programa de movilidad Rumbo Joven. Como un reconocimiento a las políticas públicas de juventud, México asumió la vicepresidencia de la Organización Iberoamericana de la Juventud, la OIJ, que es el máximo órgano de juventud donde están reunidos los ministros de juventud de Iberoamérica, y que también aprovecho para saludar al secretario general, el licenciado Alejo Ramírez, y al secretario general adjunto Max Trejo, que hoy nos acompañan desde España. Muchas gracias por su presencia. El Premio Nacional de la Juventud es el máximo reconocimiento que el Gobierno de la República le entrega a los jóvenes como un estímulo al trabajo, a la dedicación, pero sobre todo al espíritu de servicio que los caracteriza. Hoy entregamos 10 distinciones en dos categorías. De quienes estos galardonados, me gustaría tener el tiempo para platicarles las 22 historias de éxito que están frente a ustedes. Voltemos a ver lo bueno que sucede. Hagamos de estos jóvenes los motores que inspiren a ser extraordinarios a los demás. Y quiero hacer un reconocimiento también al Consejo del Premio Nacional de la Juventud,
quien en todo momento trabajó de la mano para que este evento se pudiera llevar a cabo. Y también quiero hacer un reconocimiento al jurado calificador por la difícil tarea de designar y elegir a estos 22 galardonados. Tuvimos muchas propuestas con grandes trayectorias, con un gran trabajo y un gran compromiso en su desarrollo, pero de verdad muchas gracias a todo el jurado calificador por habernos dedicado parte de su tiempo, pero sobre todo ese compromiso con los jóvenes de México. Muchas gracias al jurado. La trayectoria de los galardonados demuestra que los jóvenes en México quieren construir un país mejor. Estamos ciertos que no lo construiremos con violencia. Las y los premiados están estudiando doctorados, tocando el piano en escenarios internacionales, trabajando en organizaciones de la sociedad civil, fortaleciendo la cultura indígena, realizando acciones que cuidan nuestro medio ambiente, luchando por defender los derechos humanos, siendo exitosos sin importar enfrentarse a una discapacidad, inventando e innovando. Los jóvenes que a continuación serán reconocidos representan ideales, sueños, pero sobre todo un gran compromiso por transformar a su país. Y yo quiero también destacar que el día de ayer los 22 galardonados, en un gesto de responsabilidad, en un gesto de sumarse a lo que estamos viviendo en el país, pero en un gesto de contribuir a sacar lo mejor que tiene México, que son sus jóvenes, decidieron todos ellos portar un moño blanco como un signo precisamente de que los jóvenes nos unimos en favor de la paz. Felicidades de verdad por ese gesto, por ese compromiso, por esas ganas de contribuir a la paz en México. Ni el gobierno puede solo, ni la sociedad puede sin el gobierno. Por ello, siguiendo la instrucción de la secretaria, la maestra Rosario Robles, hoy, desde la administración pública, seguimos impulsando que los jóvenes sean vistos como sujetos de derechos y no como un sector vulnerable. La fuerza de los jóvenes, su talento, capacidad intelectual, honestidad, espíritu idealista y de lucha, ánimo de justicia, búsqueda de la igualdad y la equidad, así como la convicción de un progreso democrático incluyente, son valores que en el Instituto Mexicano de la Juventud nos comprometen a trabajar por los más de 38 millones de jóvenes que existen. Creemos en un México en paz, la paz es el camino. Por ello también la urgencia de contar con una Ley General de Juventud que asegure, que ratifique, pero que sobre todo proteja los derechos de los jóvenes. Creemos en un México de libertad, un México capaz de dar oportunidades para alcanzar nuestras metas. México, creen ustedes jóvenes, ustedes son los mejores mexicanos. Muchas gracias. Agradeciendo esta intervención, daremos paso a la proyección del video Premio Nacional de la Juventud 2014. Soy un joven el cual quiero ayudar a más jóvenes para que salgan de este problema como es el bullying. Soy sobre todo una persona enamorada de la vida, enamorada de ayudar y de poner el ejemplo. Soy pianista y soy de Guadalajara. La música puede cambiar vidas, la música puede ayudar a la gente. Es algo increíble, a mí me ha cambiado la vida. Soy Tucarima, una mujer indígena comprometida con su cultura wixárika. Soy químico. Este proyecto se inició por la falta de un laboratorio que hiciera estudios específicos a los alimentos, al agua,
para trámites de exportación, para dispositivos médicos. Soy una joven de 25 años que trabaja a diario en la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán. Vengo de Altamira, Tamaulipas. Mi motivación, estudiar, tener un título y echarle todas las ganas. Soy ingeniero mecatrónico. Yo me he enfocado en el área de investigación en la medicina metalmecánica y sustentabilidad. Me enfoco en evaluar los efectos que algunos tóxicos que hay en el ambiente o debido a las intervenciones humanas están generando en ellos. Actualmente me encuentro estudiando doctorado en ecología y desarrollo sustentable. Yo voy a ser el tercer mexicano en sacar una medalla de oro en una olimpiada internacional de matemáticas. Una persona tiene que hacer lo que más les gusta, dedicarse a eso, practicar mucho, tiene que esforzarse. Soy defensora y promotora de los derechos humanos. Sí se pueden llegar a una meta, sí se pueden hacer realidad los derechos humanos. Me gusta crear, inventar, desarrollar, descubrir, experimentar, pero sobre todo lograr. Orgullosamente indígena zapoteca de la comunidad de San Baltasar, Chichicapan, Oaxaca. La idea es generar grupos de especialistas que puedan dar una opinión con respecto a los posibles impactos ambientales de proyectos que están queriendo desarrollar en el país. Soy artista plástico. Cualquier proyecto de vida que uno tenga puede ser logrado a partir del trabajo y dedicación. Me gusta mucho mi trabajo, servir a los demás, pensar que el país y mi ciudad puede ser distinta, el lugar donde yo vivo, mi familia, la sociedad. Nos tomamos todo en serio el proyecto en ayudar al ambiente. Colectamos botellas, latas y las vendemos para donárselos a los niños con cáncer. Quiero un día voltear a ver a mis orígenes, a mi tierra y devolver lo que tanto han pedido. Un lugar y un respeto. Ser una voz y ser un ejemplo para aquellas personas que, como yo, ven sus discapacidades y no sus capacidades. A mí me gustaría motivar a los jóvenes, aconsejarlos que se sigan preparando, de que se sigan capacitando. Aunque vivas en el rincón más pequeño del país, tú puedes demostrar que puedes sobresalir ante todas aquellas adversidades. Nosotros radica la semilla que dará esperanza de un mejor país. En nosotros radica la solución. Lo que tenemos que hacer es meter las manos en acción, atrevernos, arriesgarnos, porque los pequeños pasos que vamos haciendo nos van forjando como personas. Dané tuvilla, pargunangan, guiñibin guichiyu. Uno necesita conocer bien, entender bien, sentarse a analizar y entonces poder proponer, entonces poder transformar. En el camino siempre va a haber obstáculos, pero que siempre con dedicación, pasión y todo lo que pongas de tu parte, lo vas a lograr. Siempre que la vida nos ponga un obstáculo, hay que poderlo superar. Nunca hay que darse por vencido, porque sí se puede. Frida Kahlo decía, y es para que los quiero, si tengo alas para volar. Siempre va a haber proyectos nuevos que alcanzar. Somos capaces los jóvenes de hacer cosas de grandes. No sé qué haría sin la música y pues quisiera seguir tocando y seguir desarrollándome como pianista para poder tocar más cosas. Lo difícil no es ganar, sino mantenerse. Es curioso cómo una ceremonia tal vez de un par de horas puede simbolizar toda una vida. Posiblemente seas el primero o uno de tantos, pero lo que tienes que hacer es un agente de cambio. Sin educación no hay cultura. Y sin cultura, no hay progreso entre los pueblos. Atrévete a ir más allá. A desafiar tu mundo. A cambiar tu entorno. Rekenang Uti United Tepuyiba Betame. A creer en ti. A soñar. A crear. A vivir. Mover a México. Gobierno de la República. A continuación, el secretario de Educación Pública, licenciado Emilio Chuaifet Chemor, hará entrega del Premio Nacional de la Juventud 2014.
Discapacidad de integración, categoría B. Recibe Fernanda Ruiz Aguilar. Solicitamos al licenciado Emilio Chuaifet Chemor, a la maestra Rosario Robles Berlanga y al maestro José Manuel Romero Coello pasar de su lado izquierdo para hacer entrega de los premios. Reciben este premio logro académico, categoría A, Israel Bonal Rodríguez, categoría B, categoría B, Giovanni Ruiz Toledo. Expresiones artísticas y artes populares. Categoría A, Daniela Liebman Martínez. Categoría B, Fernando Félix Peguero García. Compromiso social, categoría A, Juan Manuel Alonso Rodríguez. Categoría B, Elizabeth Judío Vázquez Pérez. Fortalecimiento
a la cultura indígena. Categoría B, Marina Carrillo Díaz. Ingenio Emprendedor, categoría B, Laboratorio Microbiológico ANDA, en representación, Saulo Esteban Andrade Rincón. Protección al ambiente, categoría A, ayuda al medio ambiente, COBAT 3, en representación, Tito Galindo Espinosa. Categoría B, Fernando Córdoba Tapia. Derechos Humanos, categoría B, Abril Itandegui Maldonado Morales. Aportación a la cultura política y a la democracia. Categoría B, Claudia Lorena Díaz Martínez. Ciencia y Tecnología, categoría A, Cristóbal Miguel García Jaimes. Categoría B, Adriani Sanata Alarcón. Nuestro reconocimiento y felicitación a todos los galardonados. Si son tan amables, les invitamos nuevamente
para ocupar sus lugares. Es momento de escuchar las palabras de agradecimiento a cargo de Elizabeth Judith Vázquez Pérez en representación de los ganadores del Premio Nacional de la Juventud 2014. Chan Garatitu, Sigayo Nuri, Chan Nubira, Kunyapara, Ningika Premio Nacional de la Juventud. Cungarati Juamillito. Saludo al licenciado Emilio Choifet Chemor, secretario de Educación Pública. A la maestra Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social. Al maestro José Manuel Romero Coello, director general del Instituto Mexicano de la Juventud. A todos los miembros del presidio. A los compañeros galardonados, a sus madres y padres de familia, a los medios de comunicación y a los que hoy nos acompañan en esta ceremonia. Xuchichosa, Garatitu. Soy orgullosamente zapoteca. Vengo de la tierra, de la cultura del esfuerzo y la perseverancia. Tuve una infancia dura y complicada, en la que viví en un pueblo indígena de Oaxaca. Mi madre ha sido un pilar fundamental, una guerrera que nos ha sacado adelante a mí y a tres hermanos. Como muchas familias mexicanas con grandes necesidades, mis hermanos y yo tuvimos que aportar económicamente para la casa. Desde mis 12 años empecé a trabajar haciendo limpieza. Seguramente ustedes hayan visto e incluso tienen una persona como yo en su casa. También trabajé en un centro comunitario, y entre otras muchas actividades, como la de trabajar con mi mamá en sus dobles o triples jornadas para sacarnos adelante. Esto me permitía continuar con mis estudios. Desafortunadamente, tuve la necesidad de dejar la escuela por 2 años, y ahí me di cuenta que la educación era una herramienta clave para alcanzar mis sueños. Estudié en una telesecundaria y continué mis estudios universitarios hasta que los interrumpí por falta de recursos económicos. Y posteriormente encontré una opción de trabajo y con ello una oportunidad de terminar la licenciatura en Administración Pública en el Estado de Puebla. De no haber iniciado y tener la fuerza para enfrentar el desafío, este acontecimiento personal que vivo hoy no hubiera sucedido, ya que posiblemente yo sería parte de la estadística de miles de jóvenes que truncan sus sueños y sus estudios. Yo no me conformé con ello. Fueron momentos incluso indignantes, cuando la adolescencia la viví no mejor que la infancia. Mi formación fue real en un México real, donde las carencias y la escasez de oportunidades en esos tiempos era sinónimo de fracaso, de pobreza y de desigualdad. Todos los días caminé largos trayectos y trabajé largas jornadas. Mi familia, que no podía darme más, fueron mi impulso para no decaer y vi en ellos el reflejo de miles de familias mexicanas. Pero fui afortunada en el camino porque encontré personas que me alentaron. Fue ese coraje y esa fuerza que sentía en mi interior la que hizo que no me conformara, que buscara una oportunidad, solo una oportunidad, para salir de la pobreza económica y personal. Y me refugié en los libros, en sus letras, en mis sueños, e invertí esfuerzo, sudor, lucha y desvelos para conseguirlo. No ha sido nada fácil, señores, de ser una niña y joven indígena ignorada, invisible por las masas, conseguí que mis conocimientos profesionales, pero sobre todo humanos, me llevaran a hacer buenas obras. En la pobreza, esa que se siente en las venas, y el hambre que viví, me generó un hambre diferente, hambre de ver y hacer un México justo,
en el cual pueda ver a mi gente con oportunidades. Ese es mi sueño. Comencé a gestionar causas nobles y justas que beneficiaran a quienes más lo necesitan. Quería hacer algo más y a través de los años lo estoy consiguiendo. Y como desde aquellos días en mi infancia, hoy sigo usando el arma más poderosa contra el rezago y la ignorancia, mi conocimiento y mi humildad, para poder ayudar a la gente de los lugares marginados que son la causa de mi lucha. Hoy, el trabajo de años se cristaliza, pero es solo una llave de una puerta que se abre para mí, para que mi voz siga siendo el eco de esas niñas que no deben dejar de soñar solo por ser mujeres, o para que los pueblos y comunidades indígenas y no indígenas de este país queden en el olvido y en el abandono. Por ello, desde aquí levanto mi voz para que cuando se tomen las decisiones, señores secretarios, que beneficien a las comunidades más recónditas de este país, se considere su realidad y se privilegie sus necesidades antes que sus números, y se garantice que cada peso invertido en el rubro de educación, de desarrollo social, de salud, de alimentación, lleguen a esas manos que en verdad lo necesitan, ya que existe la delgada diferencia entre esperar que las cosas pasen o luchar para que la historia, desde la comunidad hasta el país, cambie o siga igual. Soy una aguerrida defensora de la paz. Aplaudo las acciones y las expresiones que no dañan, las que no hieren, las que engrandecen a la tierra de bronce que me ha cobijado. Hoy en día estamos viviendo una violencia que nos duele, que nos indigna, la cual nosotros los jóvenes rechazamos profundamente, y sabemos que si queremos un país en paz, este no se construirá con actos que violenten nuestros derechos. La violencia genera más violencia. Los jóvenes tenemos esencia de ideas revolucionarias, pero nuestra mejor arma es el diálogo y las propuestas. Ante el trabajo que desarrollamos mis compañeros y yo día a día, nosotros los jóvenes hemos dejado de concebirnos solo como receptores de la política pública, para convertirnos en actores de la misma y en sujetos de derecho. Queremos que nuestras voces, energías y conocimientos sean tomados en cuenta para trabajar hombro a hombro con el gobierno, con la sociedad civil, por un México de oportunidades que nos brinde una vida digna y alcance su máximo potencial para lograr el desarrollo que tanto anhelamos en nuestro país. Los exhortamos a sacar de las hojas de papel nuestros derechos, ayudarnos a garantizarlos y reconocerlos en las comunidades donde de verdad se puede proteger y salvaguardar las vidas humanas, respetar la dignidad de las personas, la memoria de los muertos, y así contribuir a que este país no se derrumbe entre nuestros pies y se apodere de nosotros la impotencia. Los jóvenes somos la esencia que mueve este México. Hoy estamos reunidos 22 historias de esfuerzo como la mía, desde diferentes frentes, cada uno luchando desde su trinchera de la mejor manera para construir un mejor país. A nombre de todos y todas mis compañeros y compañeras galardonados, agradezco la oportunidad de volver visible lo que muchas veces parece invisible para nosotros, la juventud. Llegar aquí a cada uno de nosotros nos ha costado un camino de sacrificio y de esfuerzos, pero creemos en un futuro prometedor, en un mundo donde es más fácil seguir a las masas que ser un agente de cambio. Da orgullo ver que en nuestro país existen cada vez más jóvenes como nosotros, que decimos no tomar
que decidimos no tomar el camino fácil. Este premio representa nuevas esperanzas y razones para continuar y luchar por nuestros sueños. Pero también este premio reafirma nuestra responsabilidad y compromiso de las acciones que realizamos por el México en el que aún creemos y creo que creen ustedes. Muchas gracias. Solicitamos respetuosamente al licenciado Emilio Ochoa Ifet Chemor, secretario de Educación Pública, nos dirija su mensaje. Querida Rosario, querida Nubia, estimado José Manuel, señora senadora, señor diputado, jóvenes premiados, señoras y señores. El día de hoy me es sumamente grato estar aquí con ustedes con la honrosa representación del presidente de México, quien me ha encomendado hacerles llegar un afectuoso saludo y expresarles su confianza porque ustedes dibujan para México un panorama en el que el futuro se avizora más pleno. Los expertos de la educación coinciden en que son los 5 primeros años de la edad de cada uno la etapa fundamental para su desarrollo cognitivo. Sin embargo, hay estudiosos como Meg Jay que han advertido que existe otro periodo similar al de los primeros 5 años, de intensa actividad y que define el completo desenvolvimiento de la persona, la década que abarca de los 20 a los 30 años. Esta aseveración se puede leer en 2 claves. La primera, al reconocer que este momento es crucial en la consolidación de las habilidades, la vocación y la personalidad. La segunda, como una oportunidad para comprender que ser joven representa no una condición temporal, sino el lienzo en el cual se trazan las líneas de todo proyecto futuro. El Premio Nacional de la Juventud constituye el máximo reconocimiento que el gobierno de la República otorga a las nuevas generaciones, aquilatando así la aventura de que creer en lo que son y en lo que puedan llegar a ser es una hazaña. Hoy reconocemos su testimonio de perseverancia, de excelencia, de saber, como dijo Elizabeth, todo lo que les ha costado llegar a ser lo que son y de reconocer que en cada mexicano, en el impulso que cada mexicano hace por seguir adelante, está el verdadero motor de la patria. En el movimiento estudiantil de 1968 en París, André Malraux proclamó: la imaginación al poder. Ustedes, los jóvenes mexicanos, con su imaginación, están encauzando al país con un esfuerzo sostenido, con tesón, con tenacidad y se anteponen a la chispa del momento para lograr un futuro distinto para todos los mexicanos. Actualmente la mitad de nuestros compatriotas tiene menos de 26 años, hecho que el presidente Peña Nieto ha tomado en cuenta para hacer de la educativa la primera de las reformas en el tiempo. Gracias a este esfuerzo, la calidad y la equidad son los ejes
que hacen posible contar con una oferta académica que responda al mismo tiempo a la amplitud de perspectivas e intereses de quienes están marcando el ritmo histórico del país, ustedes, los jóvenes. Bajo esta óptica, el aprendizaje deja de entenderse como una meta per se, para concebirse como una carrera que se extiende y enriquece a lo largo de toda la vida. Dicho de otra manera, nunca se deja de aprender. En este sentido, el presidente ha definido nuestro propósito de manera clara: realizar las acciones necesarias para consolidar un modelo educativo que considere las distintas realidades a las que los alumnos se enfrentan, favoreciendo su desarrollo integral. Una de las vías para lograrlo ha sido este año la creación del modelo mexicano de formación dual, que ofrece al mismo tiempo la oportunidad de trabajar en una empresa y educarse en una escuela media superior. Ha habido otros programas, como la prepa en línea, que nos hizo inscribir 280 mil alumnos más este año que el anterior en el bachillerato, así como la universidad abierta y a distancia, y una serie de alternativas en materia de tecnologías de la información y de la comunicación. Finalmente, bajo la premisa de hacer de la equidad una vivencia real para millones de alumnos, como lo pediste también, Elizabeth, al decir que todo lo que se invierta en educación llegue realmente a las comunidades. En el ciclo 2013-2014 se otorgaron 900 mil becas en el nivel de educación media superior y más de 500 mil en el superior. Estas acciones permitirán a nuestro país alcanzar el 80% y 40% de cobertura en los dos niveles cuando llegue 2018. Quiero expresar, como ya lo hicieron ustedes con su aplauso y su cariño, mi reconocimiento a los jurados que con gran sensibilidad han discernido entre numerosas y valiosas propuestas para seleccionar a los jóvenes que hoy distinguimos. Estimados galardonados, ya voy a acabar, no me voy a colgar. El gran político e ideólogo mexicano, a quien yo admiro profundamente desde que era tan joven como ustedes, Jesús Reyes Heroles, definió a la juventud no como una etapa biológica, sino el momento en el que se cree en la solidaridad y en la fraternidad, el momento aquel en el que se quiere transformar y no conservar, cuando se tiene en cuenta la voluntad de hacer y no la de poseer, cuando se ve siempre adelante, cuando uno se revela y no se conforma con la injusticia, cuando se mantiene el anhelo de futuro y se cree que todo es posible. Ustedes se encuentran en este instante en cada opción de esta encrucijada, pero sobre todo en la oportunidad de descubrir para México nuevos caminos. La verdadera libertad emana de la educación y su verbo más importante es elegir. Ahora es el momento en el que tienen que arriesgarse, en el que sin importar la empresa que se propongan, el resultado será una forma más de construirse a sí mismos. Los invito a que al soñar no se limiten, a que exploren y a que sumen en su camino innumerables historias. Este es un momento y el momento de México. Y termino volviendo a don Jesús. Cuando se tienen todas las características que les acabo de contar que él decía debían tener los jóvenes, concluía con una frase que ahora a mi edad me encanta: se pueden tener 1000 años y seguir siendo joven. Gracias.
Señoras y señores, es así como damos por concluida esta ceremonia de premiación. Agradecemos a todos su asistencia. Que tengan un excelente día.